pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos destinada para esta semana. Llena de cosas diferentes, divertidas, variadas, entrevistas. Bueno, no nos olvidamos que estamos ya, bueno, en víspera de Semana Santa. Por eso también tenemos reportajes también muy bonitos relacionados con la Semana Santa. Y también tenemos otro tipo de reportajes, porque ya sabemos que después de Semana Santa viene la feria. Bueno, pues ha habido desfiles también de flamenca esta semana y lo tenemos recopilado. Vamos a empezar con otro tema diferente, que es un club belga. Resulta que hace mucho tiempo que conocemos a Vanessa, y que fue presentada también por un amigo en común, y que es una persona encantadora, una mujer empresaria muy fuerte y luchadora, y que bueno, pues ella cuando vino aquí se vio con dificultades también para organizar la vida cuando viene alguien de fuera, ¿verdad? O nos pasa a nosotros cuando vamos al extranjero, que no sé, el principal problema es el idioma, ¿no? Y luego ya pues mirar cosas que nos interesan, tanto si es comprar, alquilar o médicos, etcétera, etcétera, pues no vengo con esa dificultad. Por ello el Club Belga está formado para ayudar a todo el que venga de fuera, necesita ayuda de una manera u otra, pues ellos se lo ponen todo al alcance. Así que es un club que ya lleva 2 años y hemos estado en el aniversario. Pues enhorabuena al club, que va creciendo, creciendo cada día y ayudando a muchísimas personas. Con lo cual nos ha encantado también poder entrevistar a un escritor, es un hombre de la finanza, se trata de Salvador Cerezo. Es encantador, yo ya era amiga suya en el Facebook hace tiempo, y que bueno, pues casualmente pues es amigo también de Vanessa y nos hemos reencontrado, así que hemos intercambiado también el libro. Él me ha obsequiado con un libro suyo y yo con un libro mío. Bueno, pues una fiesta preciosa, un buffet maravilloso ofrecido por el restaurante donde se dio lugar esta cita, y que vamos ahora pues a poner imágenes y las entrevistas. Pues a integrarlo también y saber todo lo que hacen también por ayudar a personas que ya están aquí, a otras que vienen y que están un poquito perdidas. Y bueno, pues Vanessa tuvo esta iniciativa, que ahora me contará cómo fue todo este proyecto, ella es la presidenta. Y nos encontramos en un sitio muy bonito, en un Dalí Club, que es precioso aquí en Nueva Andalucía, y un sitio muy acogedor, y bueno, ya nos va a contar todo lo que se va a desarrollar en este día. Bueno, pues feliz aniversario, Vanessa. Gracias, Elena. Pues efectivamente ya son 2 años, 2 años que existimos efectivamente como club, y la idea ha salido porque mucha gente venía preguntándonos cómo hacer, qué hacer para poder vivir aquí, para comprar, para alquilar, para sus hijos, para colegios, etc. Entonces pensamos en que debíamos de ayudar tanto a la gente que quería venir a España sin saber realmente el idioma, las leyes, etcétera, o las costumbres, porque claro, hablamos de España, pero España es muy grande y con regiones muy distintas. Entonces, llegó la idea de que queríamos ayudar a la gente a buscar su camino, que supieran con qué tipo de profesionales contactar para cada caso en concreto. Y de paso, no solamente un business club, sino también community, es decir, social y de negocios. ¿Cómo se llama? Claro. Exacto. Y lo hicimos a redes porque es el Belgian Business and Community Club España, para los belgas que quieren venir a España, para los belgas que ya están en España pero quieren conocer a otros belgas, o bien como negocio o bien como vida social, y luego a las otras nacionalidades darles la oportunidad de conocer al grupo belga, que es un poco como una marea, hay mucha gente que va y viene, pasa largas temporadas, pero que son difíciles de acceder sino a través del club. Y luego, obviamente, queremos, como belgas, integrarnos dentro de España, que es el país que, al fin y al cabo, nos acoge. Bueno,
¿Quién formáis el grupo? ¿Puedes mencionar? Sí. ¿Tenéis un secretario? Efectivamente, digamos, está la dirección con, presidenta aquí, las dos vicepresidentas, Yasmín y Dagmar. Luego tenemos secretario, la tesorera, algunos vocales y luego muchos voluntarios, porque es una asociación que sirve para los demás, pero que existimos totalmente gracias a las cuotas anuales de miembro, de simpatizante, y nosotros no cobramos nada para nuestro trabajo, lo hacemos todo pro deo para ayudar. Hay encuentros, ¿no? Cada periódicamente. Sí, y según la petición de los clientes, miembros, simpatizantes mismos, hemos hecho eventos legales, culturales, sociales, sobre todo sociales, que nos gusta mucho comer y beber. ¿Cuántas personas habéis ayudado desde que comenzaste con este proyecto, Vanessa? ¿Recuerda cuántas personas habéis ayudado? Hombre, y ha sido poquito a poco, cuenta gota, pero al final hemos podido contar con mucha gente, gracias a Dios, que han aportado más tiempo, menos tiempo, pero muchas ideas. Hicimos un brainstorming entre toda la gente que conocíamos, a ver su opinión, cómo querían que lo encajáramos, de qué querían que hablásemos, cómo lo organizásemos. Entonces, realmente hemos podido contar con gran parte de nuestra base de datos para ayudarnos y darle formato a todo eso. Bueno, hoy es el aniversario, uh-huh. me informabas que eran solo unas 50 personas, ¿no? Sí. Hay algunos nuevos también que hoy se van a presentar. Hay gente nueva que no han estado nunca, hay muchos otros que no pueden estar, porque como decía antes, es gente que va y viene. Entonces, claro, no podemos conseguir una fecha que esté todo el mundo. Hay eventos donde somos más, 120, 150, pero claro, hay 40.000 belgas en España. Hacemos lo que podamos en las diferentes regiones, pero nos juntamos grupos más pequeños cada vez. Es pues para celebrar y pasarlo bien, conocer nueva gente y así pues ir adaptándonos. Me parece una labor increíble porque ayudar con el idioma, me imagino yo en el extranjero, con lo difícil que es el holandés, tenerme yo que desenvolver con el idioma holandés. O sea, claro, el idioma, las costumbres, las leyes que cambian mucho. Y entonces es importante tener a alguien a tu lado que te pueda ayudar. Nosotros hemos pasado todo por ahí, sabemos lo que es y queremos que sea realmente un sueño y algo agradable para volver siempre. Gracias por atendernos, gracias por la invitación y enhorabuena por nuestra acción. Nosotros es un placer entrevistar a don Salvador Cerezo, es un gran financiero y escritor, sobre todo por los dichos populares. Él es de Murcia y la verdad es que nos ha encantado, no queríamos abordarlo, pero me ha superado la fuerza de retenerme por... Lo miraba y decía, ¿lo entrevisto o no lo entrevisto? Sé que usted tampoco... Bueno, pues tenía muchas ganas de hablar hoy, pero yo por lo menos tenía que saludarle y darle la enhorabuena por toda su trayectoria profesional, con sus libros populares, que me encanta y que, bueno, le doy la enhorabuena. Y muchas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que uno de sus libros, yo recuerdo, en San Pedro Alcántara, que se presentó en el Hotel NH con mucho éxito. Y, bueno, que dentro de su trayectoria, no sé si es la finanza, ¿tiene algo con los dichos populares o el popular con la finanza? No tiene nada que ver, es un mundo totalmente diferente y de hecho ya he abandonado el tema financiero y ahora me dedico a escribir solamente. ¿Qué es
hasta ahora? Cuénteme, que adelante me des. Bueno, estoy hecho una segunda edición de Dichos Populares. Ahora son 650 dichos y ahora estoy haciendo un ensayo sobre el mundo de las relaciones de pareja y después se va a hacer una novela. La verdad es que hoy día yo me replanteo muchas veces cuando hablan, dice, por ejemplo, que los catalanes quieren prohibir en las, ahora que ya estamos en Cuaresma, en Semana Santa, que quieren prohibir los dichos y las palabras andaluzas en lo que son los temas de cofradía, de hermandades y tal. ¿Qué le parece a usted este tema? Hombre, realmente no estoy de acuerdo, porque España tiene una cultura histórica fenomenal y es una pena que se pierda, pues es una fuente inagotable, totalmente. Pero bueno, los catalanes ya sabemos, ¿no? Que ellos van a su aire y quieren separatismo y dispuestos a romper son todos. Qué bonito hoy esta cena que hemos tenido de aniversario con Vanessa y muchas personas, no solo belgas, hay holandeses, flamenco, también ingleses y españoles como nosotros, que somos españoles. Curioso, ¿verdad? Todo esto, ¿no? Y que las culturas se tienen que hermanar siempre. Así aprendemos muchísimo más. Muchísimas gracias, no quiero hoy tampoco detenerlo mucho. Sí que me gustaría cuando termine su libro que viniese a la tele a presentarlo. Para mí sería todo un placer, Salvador, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ¿qué os ha parecido el reportaje? Bueno, para que hagáis idea, el libro es este, Testimonio del Pasado. Y son frases, frases que utilizamos muchísimo, o sea que el libro es interesantísimo y que, bueno, pues nos llama la atención porque muchas veces escuchamos frases que no sabemos muy bien lo que significa. Pues aquí en este libro ha recopilado cada una de esas frases, de esos mensajes que están aquí, ¿no? Como por ejemplo, vales más que un potosí, ¿no? Pues todo ese significado está aquí en el libro de Salvador Cerezo 10, Testimonio del Pasado, que me lo voy a leer, por supuesto que sí. Y así, bueno, pues algunas veces no sabe uno lo que significa algo que nos dice, pues aquí me voy a informar totalmente, ¿no? Yo la verdad es que sí que he escuchado mucho, además soy también mucho de refranes, mi familia lo ha sido siempre, y me ha encantado siempre, ¿no? Esos dichos, y nos preguntamos de dónde viene, ¿no? Como anda que te vas a quedar como el gallo de Morón, ¿no? También es un dicho, ¿no? Que escuchamos y, bueno, muchísimo, hay muchos. Fijaros el libro, el grosor que tiene, así que no sé exactamente cuántos, pero mucho, mucho, muchísimo. Bueno, vamos ahora con otro tema. Y es que, bueno, yo os he dicho que teníamos también algo también relacionado con la Semana Santa. Y es que no nos podemos olvidar de ella, son nuestras tradiciones, recordar, pues toda la Semana Santa, que es también una semana de recogimiento, también hemos estado en el pregón y que, bueno, pues aunque esto sirva también, como dijo el párroco en su pregón, sirva también de reclamo para el turismo y tal, pero que, bueno, que el fin de los cristianos, ¿no?, es otro también, ¿no? Y bueno, vamos con este tema que hemos grabado con mucho cariño, porque nos ha sorprendido mucho, la verdad, la coordinación, la preparación, ¿no?, que hay que tener también para ser costalero. Y es un gran esfuerzo, la verdad es que como cada ejercicio, cada cosa que se hace extraordinaria, pues necesita una preparación, o sea, que hacer locuras así de pronto, venga, voy a cargarme con no sé cuántos kilos, pues para hacer eso hay que estar preparado. Y esos son muchísimos kilos los que portan los costaleros y que, bueno, pues ahí teníamos el capataz que hemos entrevistado para que nos hable de esta preparación, de cómo son, pues ya los ensayos, que es donde hemos estado en la carpa municipal de San Pedro de Alcántara, y ahí pues hemos cogido imágenes y la verdad es que me ha encantado estar ahí, así que con lo cual a todos, de verdad, los que llevan esta afición, llevan esto en la sangre, en el corazón, en las venas, en todo su cuerpo, en todo su ser, porque de verdad es una cosa que tiene que ser vocacional, que no es una cosa que diga, bueno, pues que voy a probar, no, no, esto tiene que ser vocacional totalmente, porque si no sería imposible, porque sacar un paso totalmente a oscuras
locura estando dentro, ¿no? Solamente guiándolo por este vocabulario que tengo que decir que es el vocabulario nuestro andaluz de siempre y que nada, de que no lo quiten, nada de nada, ¿eh? Ahí, que sigamos con nuestras tradiciones, nuestras costumbres que son bonitas, el andaluz pues también, y que no lo perdamos. Bueno, yo soy andaluza 100% y espero que todos los que seáis andaluces seamos pues esto, ¿eh? Fan de lo nuestro, claro que sí. Venga, pues vamos con ese espacio, yo creo que os va a gustar. Nosotros lo hemos hecho con todo mucho cariño y se lo dedicamos, por supuesto, a la cofradía de San Pedro de Alcántara. Nos encontramos en la carpa de San Pedro de Alcántara. Hoy domingo hemos venido a grabar los ensayos de la cofradía. Así que vamos a entrevistar al capataz y hoy, pues ya sabéis, capataz y costalero en el día del ensayo. Vamos a ver un poquito más cómo viene la afición, vamos a conocer anécdotas y vocabularios que emplean ellos, también el vestuario y, por supuesto, cómo ensayan, que es a lo que hemos venido hoy. Espero que os guste y que siga esta tradición de la Semana Santa, porque sin ellos, con estas ganas que tienen ellos y con lo que les gusta, pues yo creo que nunca va a desaparecer. Así que bueno, como decía el capataz, que todo el mundo en Semana Santa, que queda muy poquito, estamos en Cuaresma. Vamos con los ensayos. Hablamos con José Antonio Esquivel, él es el capataz de esta cofradía aquí en San Pedro, nuestro Padre Jesús Nazareno, y lleva desde que empezó, me comentaba. Hoy vamos a conocer un poquito más de estos ensayos, llevan ensayando ya, no sé si todo el año o un poquito antes. Buenos días. Hola, buenos días. Llevamos, este es el sexto ensayo ya. Hacemos un ensayo cada semana, o sea que llevamos 6 semanas atrás ya liado con el tema. Y aquí estamos preparando para el día grande. Voy a rectificarte, si me perdona, que luego hay malos entendidos. Llevo la cofradía desde que empezó a salir el paso de costalero, que este es el 5º año. ¿Vale? Y bueno, la verdad es que me gustaría saber por qué te metiste en esto, por qué te gustaba. Bueno, pues esto empezó a raíz de unos muchachos de aquí de San Pedro que tenían ganas de salir a costal. La cofradía tuvo una reunión con ellos a través de 2 chavales que ya salían allí en Estepona, que es de donde yo vengo, que salían con nosotros el Jueves Santo, que son amigos míos. Me llamaron, oye, Esquivel, que se está hablando de un tema de salir de costaler, y vine a echar una mano, y con una serie de carambolas terminé siendo el capataz de los costaleros y trayéndome de allí a echar una mano para enseñar a los chavales a la forma de andar, a la forma de ponerse la ropa. Vienen de Estepona unos pocos de muchachos desde el primer año. ¿Valora mucho el vestuario de los costaleros? El vestuario, nosotros le llamamos la ropa al costal, la faja y la zapatilla. Esa es la ropa del costalero. Luego usamos un pantalón blanco y una camiseta blanca por tema de uniformidad. Pero lo verdaderamente importante es el costal, la faja y la zapatilla. Tenéis un vocabulario que también me gustaría hablar de eso, porque vuestro vocabulario también, ahora que has dicho también lo de los zapatos, ¿no? Que le llamáis la zapatilla. La zapatilla. Pues yo había escuchado arrastrar la zapatilla. No sé qué, por ejemplo, qué significa eso. Pues arrastrar la zapatilla es que cuando se trabaja en un paso, procuramos andar lo más plano posible, arrastrando las zapatillas por el suelo para que no bote el paso, para ir lo más uniforme posible. Vocabulario muy expreso, ya que estamos con el vocabulario, de decir algunas de las palabras que utilizáis y que, bueno, no lo quieren quitar, ¿eh? Dice que, bueno, que estas palabras son andaluzas y que no se admite. ¿Qué te parece esto? Pues habrá que procurar que el vocabulario andaluz dure siempre, que es muy rico. Sí, es verdad que en el argot de los costaleros hay palabras que a quien no está en esto le suena a chino. Cuando hacemos un tramo, un trayecto, eso es una chicotá, eso se le llama una chicotá. Cuando el paso va andando, de chicotá en chicotá, el paso va de chicotá en chicotá. Cuando levantamos el paso es una levantá. Cuando hacemos una curva, hay quien le llama una revirá. Y la verdad que es un vocabulario bastante rico en esos matices. Tenéis que tener ese vocabulario, ¿no?, para que os sigan, ¿no?, porque ellos van dentro y un paso pesa. ¿Cuánto suele pesar los pasos? Mira, yo el total no soy capaz de calcularlo, pero sí sé que cada hombre, de 35 hombres que van en este paso, llevan una media de 30 kilos. Ya las multiplicaciones, que cada uno la haga en su casa. ¿Qué edades, no? ¿Cuál es el más pequeño? ¿De qué edad más pequeña tenéis? Yo para costalero, menos de 18 años, no puedo meter a un hombre. Si me viene un hombre con 17 años, que lo veo que tiene cuerpo, un tío corpulento, que está fuerte, que
puedo meterlo con una autorización de los padres siempre, para que la cofradía no tenga ningún tipo de responsabilidad ante un menor. Pero la edad idónea para empezar a ser costalero son los 18 años. Todo un mérito, ¿eh? Y luego, bueno, los obstáculos que podéis encontrar también a la hora también de, bueno, del paseillo, ¿no?, que hacéis con los cables. La verdad que la peculiaridad que tiene el costalero, que ellos debajo del paso van a ciegas, ellos van totalmente a la voz del capataz. El capataz va mirando el paso al revés de cómo andan ellos. Entonces tiene que haber una compenetración absoluta y una obediencia ciega sobre los que están debajo con el que manda fuera. Eso es primordial. Bueno, y también es importante la banda de música, ¿no? Porque la banda, yo creo que también ese sonido, no sé cuál es la banda que más te gusta. Hombre, a nosotros los costaleros lo que más nos gusta es las bandas de cornetas y tambores, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Es la que viene este año, viene la banda de la Estrella de Málaga, que vendrá la semana que viene ya para el Solidario. Y es el sonido que nos gusta más, y la banda es lo que le hace al costalero de venirse arriba, y en los ensayos siempre ensayamos con las marchas que nos toca esa banda, y es lo que preparamos durante todos los ensayos que hacemos. Vamos a seguir con el vocabulario, porque hemos dicho muy poquito de vocabulario y la verdad es que es muy curioso, ¿no? Pues mira, el costal en sí, el costal, que es la tela que se ponen sobre la cabeza, ¿vale?, que va recubierta con una tela de saco para que no se resbale el palo. La morcilla, que es lo que se pone dentro del costal para darle esa forma redonda que el costal coge. La faja, que normalmente ya hoy día, con los adelantos que tenemos, hay muchas fajas ortopédicas, de velcro y demás, pero siempre luego volvemos a usar la faja de tela para seguir dándole a esto el toque un poco añejo que siempre han tenido los costaleros. Que apunta, que me ha llamado mucho la atención, que era ahí quedó. Eso lo solemos decir mucho los capataces cuando vamos a parar. Cuando han terminado la chicotada, pues se va uno para paso y le dice, bueno, ahí quedó, pararse ahí. Y ya le da al martillo. Hay muchas formas. Dentro del argot hay muchas formas de llamar y muchas formas de parar los pasos. Cada uno tiene un poco su sello personal. ¿Hay alguna anécdota que te haya pasado? Cuéntanos alguna. Aquí la verdad que aquí la trayectoria que tenemos es corta, son 5 años, pero en Estepona este año hago 26 años como costalero, o sea que hay para escribir un libro. Pero el resumen de todo para llevar estos años que, por ejemplo, yo llevo ahí debajo, la fe que uno tiene, el compañerismo que se encuentra uno ahí abajo se comparten desde los kilos que caen hasta un buchito de agua. Si te meten un jarrito de agua que meten los aguadores, ese jarrito es para los 35. Eso hay que compartirlo. Y esa unión que tú encuentras ahí, la verdad que fuera de ahí no se encuentra en ningún lado. Ahí hace un amigo para toda la vida. Es un mundo aparte. Bueno, qué bonito. La verdad que así no me extraña que te guste todo este tema. ¿Qué te parece si vemos los ensayos? Muy bien. ¿Sí? Ahora vamos a empezar. Ya hemos igualado, se están haciendo la ropa, ahora si os parece los podéis grabar un poquito, que se están haciendo los costales y demás, y ya enseguida vamos a levantar paso y le vamos a dar esto fuerte. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por tu trabajo. Nada, a ustedes por la oportunidad que nos dais de que todas las personas puedan ver esto, y animar a todo el mundo, que la cuadrilla está abierta, tanto de costaleros como de portadores, y que se acerquen a la Semana Santa de San Pedro de Alcántara, que colaboren, que esto a nadie le daña. Esto es rico en cultura, en sentimientos y en amistades que se forjan aquí. Las tradiciones, que no se vayan nunca. Que no se pierdan nunca. Bueno, pues el hermano mayor es de don Antonio Cortés, que no se pierde ningún ensayo, nada de la cofradía. Ahí lo vemos siempre, ya sea las meriendas, ya sea los ensayos, en todo sitio. Y que, bueno, pues hoy creo que es un día especial, va a ser algo novedoso, algo que nosotros no nos vamos a perder, porque seguimos la cofradía desde los comienzos y la verdad es que nos encanta todo lo que hacéis. Bueno, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está Elena? ¿Qué tal? Bueno, estamos encantados de ver esto porque nunca la habíamos visto así tan de cerca. Bueno, digamos, el paso a costal es una cosa muy trabajada, hay que hacer muchos ensayos para que esté sincronizado, pero vamos, los muchachos ponen toda la ilusión del mundo y llevan ya como 6 semanas ensayando. Hoy que va a
país hoy hay algo especial, ¿no? Que hoy vamos a... Sintiéndolo mucho, había un muchacho, Alberto, que tiene un principio de leucemia y le queríamos dar hoy una medalla, pero no se encuentra bien y lo hemos tenido que suspender. Me ha estado hablando con el capataz y no se encontraba hoy muy bien. Le queríamos dar un pequeño homenaje, pero no ha podido ser. A ver si un poquito más... Lo saludamos desde aquí, por si nos ve en la tele o por internet, que sepa que tiene el apoyo de todos los compañeros. Sí, tiene el apoyo de todos los compañeros y es una persona que pone todo el interés del mundo, pero está luchando ahora mismo con esta enfermedad, que vamos, es una cosa que le puede pasar a cualquiera, vamos, que no... Pero y que esté pronto aquí con todos los compañeros. Bueno, Antonio, falta poquitos días ya terminamos ya mismo la cuaresma. Pues ya empezamos, hoy empezamos con el pregón en la iglesia, que viene un párroco que tuvimos aquí hace 22 años, Federico, estuvo aquí 7 años con nosotros y nos va a dar un pregón. Él estuvo en Roma, después estuvo en la iglesia de los mártires en Málaga, ahora está en Mija, y esta noche nos va a hacer el pregón de la Semana Santa. Si da tiempo por internet que lo vea alguien. El pregón será a las 8 de la tarde en la iglesia de San Pedro. Muchísimas gracias. Nada, a ti, Elena. Muchas gracias. Torero, a pulso poquito a poco, que es la primera, ¿eh? Todo por igual, bien. Más derecha. Bueno, sigue arriba hasta derecha.
Si te anda, señores, que elegante. Y le cago un poquito más. ¡Vámonos! Vamos a ayudar al compañero, ¿eh? A poquito. Bueno, pues ahí hemos tenido, ¿no?, la cofradía y al hermano mayor, claro, Antonio también. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa, nos vamos ahí a publicidad y enseguida volvemos con más temas. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurovén. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 0059. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952 78 35 27. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria,
Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. El mejor parque infantil Camelot Park, diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766. O el 6693-78764. Bueno, y ahora también vamos a felicitar un año más el aniversario de Fran Corne. Hemos sido invitada por nuestro compañero también de los medios de comunicación, un gran periodista como José Luis Yagüe, que nos recuerda que era el aniversario del Fran Corne, un sitio que siempre solemos ir. A mí me trae muchísimo recuerdo porque desde que me vine a Marbella tengo esos buenos recuerdos del Fran Corne, que se ha mantenido ese espacio tan bonito, con espectáculo, flamenquito, un poquito de todo, y la verdad es que es muy agradable en Marbella. Así que hemos asistido al aniversario un año más y ahí lo tenemos. Bienvenido a Fran Corne para felicitar en este aniversario, el quinto ya, y que hemos asistido a casi todos ellos, yo creo que a todos, no nos hemos perdido ni uno, José Luis Yagüe, bueno, por la parte que te toca, felicitando aquí. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, han sido unas celebraciones cada año que han contado con el respaldo, pues antes con la alcaldesa, que nos faltaba a apoyar una empresa como esta. Y que es importante, que ese Fran Corne es el sitio de más éxito de Marbella. Entonces es un lugar, mira, la gente. Encuentro, ¿verdad? Qué agradable. Está muy agradable. Esto es una aportación que se hace al turismo de Marbella y a la imagen de Marbella, muy positiva. Creo que tenemos aquí hasta el campeón de billar que ha venido, Sí, bueno, este es el campeón de billar de Andalucía. Que es un entusiasta y es muy bien, ¿no? Y bueno, es que hay mucha afición al billar. Una actuación flamenca no va a faltar hoy, porque no. Esto es también, bueno. Hoy están los piratas, ¿no? Es un grupo muy bonito. Bueno, cada semana hay por las tardes, los viernes, al atardecer, siempre ese punto de flamenco tan bonito y que gusta tanto, sobre todo a los extranjeros, Ten en cuenta que viene mucha gente, mucho turista que pasa, como estos que están pasando ahora mismo, que son gente del mundo entero. Bueno, y usted más que yo, ¿no? Aquí en Marbella, viendo negocios que cierran, que abre. No sé, yo creo que su hijo Guillermo ha tenido una filosofía, ¿no? De no sé cuál será. Usted que habla más con él, no sé si hay algún ingrediente para el éxito que has tenido aquí en Fran Corne, cómo lo ha mantenido día a día. ¿Cuál diría usted que es la clave de mantener? Bueno, hay, la clave del éxito es el ofrecer algo que a la gente le guste. Y entonces
y saber qué es lo que Marbella precisa. Guillermo es un chico joven, pero tiene mucha experiencia y tiene un rodaje importante en los negocios. Es un hombre de negocios que tiene varias cosas, no solamente Frank Corne, tiene gimnasios, tiene otro tipo de salas, de cosas. Y entonces es la dedicación. Él dice que todo bien planificado al final pues responde, y sabiendo incentivar también a la gente, que es lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. El equipo que hemos visto tan unido, todo el equipo en esa foto tan emotiva, y vemos la unión, ¿no? Y lo bien que se llevan todo, ¿no? Y formar un buen equipo también es difícil, pero es lo más importante de los pilares. Eso es uno de los factores a los que hay que dedicar mucha atención, que es la profesionalidad. Hacen falta profesionales, porque hay gente que tú le pidas un daiquiri sepa lo que es, o que tú le pidas una, ¿qué te digo yo?, cualquier cosa que una margarita, o y sepa preparártela, y como tienes aquí, tienes la carta de gin toni con pepino, con fresa, con cereza, con yo qué sé. ¿Y has probado todo, no, José Luis? No, tampoco, no. Yo tú sabes que el alcohol no lo tomo mucho, pero bueno. Cócteles sin alcohol, ¿eh? ¿Qué hay? Cócteles sin alcohol, que para divertirse no hace falta alcohol, José Luis. Eso sí, no, bueno, pero sí. Hombre, a mí me gusta que la gente venga, la gente esté a gusto, y oye, yo disfruto por eso, por la parte que me toca, ¿no? Y por el éxito, porque este niño, un niño, oye, Guillermo no sé cuánto tiene ahora, treinta y pocos. Y bueno, el que esté luchando, no sé si tiene respaldo o no, o hay zancadillas, hay mucha envidia, eso es verdad, ¿eh? Que en Marbella el negocio de la envidia funciona de maravilla. Y ahí, cuando uno va hacia adelante, sin mirar atrás ni a los lados, así le va. Mira qué terraza más divina y mira qué aniversario más estupendo. Desearos todo lo mejor y que vengamos a celebrarlo, y que los viernes nos juntemos también para tomar algo, José Luis. Pues sí, sí, Elena, eso es lo que hace falta, que nos veamos mucho y que estemos disfrutando de Marbella. El otro día, curiosamente, ¿te acuerdas que en la comida que tuvimos del homenaje, un representante del Poder Judicial te dijo que venía a Marbella? Han estado en Marbella todos los jueces del Poder Judicial, casi 30. Se han paseado por Marbella, han estado en Frank Corner, han pagado su copa, ¿eh? Esto hay que ponerlo muy, eso porque no querían invitar, no, nosotros pagamos, tampoco es tan caro, bueno, que Frank Corner está al alcance de cualquier juez, y han estado, y hoy ha sido un bombazo, porque han tenido dos días de reuniones intensas de trabajo, pero luego han disfrutado en Marbella, y dice, oye, qué bien está Marbella, qué bonito es Marbella. Tenemos que volver con la familia, tenemos que disfrutar. Y eso es lo que nos hace falta, que haya gente que promocione y que ensalce el clima de Marbella, los alicientes de Marbella, y que no haya zancadillas, ni por parte del ayuntamiento, ni por parte de nadie, que no haya zancadillas a la labor de los empresarios y de los que quieren Marbella. Llamamiento también, y con la filosofía de Frank Corne nos quedamos, para que todo el mundo sea feliz y pasemos un rato agradable, que es de lo que se trata. Aquí, gracias. José, aquí viene nuestro amigo Ángel. Bueno Ángel Álvarez también ya forma parte también del aniversario de Frank Corne, porque lo vemos todos los años, ¿no, José Luis? Hay que invitarlo, ¿no? Hombre, Ángel es de la familia prácticamente, porque siempre está aquí con nosotros apoyándonos, y en fin, es muy de Frank Corne. Bueno, Ángel, verdad que hemos visto años anteriores, hemos disfrutado de la música, del buen ambiente, y bueno, la verdad es que es muy agradable cuando estamos entre amigos y se pasa muy bien. Y no olvidamos nunca los aniversarios de Frank Corne por eso, ¿no? Por ese momento. Además, de verdad, bueno, aquí yo en Frank Corne me encuentro en casa, ¿no? Yo aquí con la familia Yagüe, pues, y con Frank Corne al fin del mundo, ¿no? Aparte, vamos, yo recuerdo que el año pasado no lo pasamos bien, lo pasamos superior, ¿no? Y además, y hoy se espera una velada magnífica, ¿no? Haciendo una cosa, ¿eh? Bueno, tenemos que preguntarle por el aceite, ¿no, José Luis? Es pregunta obligada. Hombre. Porque, bueno. Oye, y él ha vivido este acontecimiento que te he dicho yo antes, de las jornadas de trabajo que han tenido aquí los jueces,
y eso ha sido también un poco, él apoya mucho y nos y ha ayudado a que Marbella tenga ese toque de distinción. Claro que sí, eso es lo más importante, ¿no? Esos pilares, ¿no?, que hacen que luego el turismo se sostenga. Es verdad, ¿no? Hemos tenido también la suerte de tener aquí al Poder Judicial de Andalucía en una jornada, y la verdad es decir que ha sido todo un placer poder acompañarle, las cuales han sido magníficas, con una profesionalidad y un buen hacer por todas las partes. Genial, yo les felicito porque me ha encantado, ¿no?, pues por todas las partes. ¿Eh? Pero ¿cómo ha salido el aceite? ¿Para suavizar un poco todo este tema de los jueces y tal? ¿Para suavizar cómo hay? El aceite, ¿cómo va a salir? El aceite, magníficamente bueno, ¿no? El aceite nunca puede salir malo, es la mejor grasa vegetal del mundo, ¿no?, indudablemente. Además, por eso se nota que cada vez estás más guapo, porque tomas el aceite de oliva que nosotros te mandamos, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Pero bueno, la verdad que ha sido una campaña un poco más corta de lo que se esperaba, debido a que el rendimiento de la aceituna en comparación con otros años ha sido un poco inferior. De calidad no ha sido muy mala, pero le ha faltado un poquito de aroma, ¿no? Pero la verdad que, a resumida cosa, una calidad media alta buena, ¿eh? Bueno, gracias por atenderlo. Vamos a tomar una copa para celebrar este quinto aniversario del Francorne. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Bueno, aquí estamos en un día muy especial para este negocio, Francorne, su quinto aniversario. Queremos darle las gracias a Guillermo por habernos traído en este día tan especial para ellos. Ahora sí que esta canción más rica para él y toda la gente que compone este negocio de Francorne, son sus camareros y sus camareras. Vamos allá. Well,
Bueno, hemos estado también en una galería de élite. Eso fue la semana pasada, pero por falta de tiempo no lo pudimos emitir. Pero es una galería preciosa ahí en Playas del Duque, en Puerto Banús, y que hemos asistido a la nueva apertura. Es una gran galería con muchísimos metros y que expone los mejores artistas. Así que tenemos entrevista con los responsables del sector y ellos mismos nos lo cuentan. Ya veréis qué maravilla. Bueno, y la inauguración, preciosa. Todo era... tan bonito, las máscaras que llevaba la chica, la puesta en escena, todo precioso. Vamos a verlo. Timeless Galería abre un local en un sitio tan emblemático como Puerto Banús, que ya lo tenían en otra zona más cerca a lo que es la torre, pero este sitio es más amplio, mucho más grande y con lo cual caben muchos más artistas. Bueno, estamos aquí hoy en la inauguración y vamos a hablar con las galeristas, algunas de ellas. ¿Tu nombre es? Alessandra y Olivia. Olivia, bueno, encantada, y dar la enhorabuena a los propietarios y a vosotras, que vais a estar aquí, ¿no? Sí, bueno, es que ahora mismo que la galería está abierta 3 años, pero ahora que todo está reformado, con nuevas esculturas que tenemos, entonces es más grande, porque este lado está también, el lado anterior, sí. Varias salas, ¿y qué vamos a encontrar en cada una de ellas? ¿Perdón? ¿Qué tipo de cuadros y de esculturas podemos encontrar? Pues, no sé. Sí. Como de América, como de... Tenemos de Finlandia, sí, ¿no? Sí, de Suecia. De Suecia, sí. Tenemos de Polonia, tenemos de Rusia también. Es porque cada artista que tiene su material, como esta piedra, o cristal, o bronce, ¿sabes? Entonces, le gustan más... Y las cosas naturales, ¿no? El bronce y cristal es muy, muy bonito, se sale muy bonito, sí. ¿Cambiaréis cada mes? ¿Habrá nuevos artistas? No, es que tenemos nuestros artistas que son sí, fijos y tenemos algunas esculturas como este de Roberto Santo, es un americano, entonces ha venido aquí para tener nuestras esculturas. Esta también es de Roberto Santo, entonces sí. Y los artistas son famosos también. Sí, sí. Tienen que ser famosos. Sí, son famosos. Con lo cual tendréis muchos clientes internacionales de todos los países. Gracias. Eso es, porque la galería tenemos en Suecia, en Polonia y Miami también. Sí. Con igual nombre, The Timeless Gallery. Bueno, pues ya abierto al público, así que enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias. Y el restaurante gaucho de Puerto Banús, que se inauguró ya hace varios años, con mucho éxito, tenemos que decir. Y bueno, cuyos propietarios trabajan muchísimo, son grandes empresarios y luchadores, y que, bueno, lo queremos muchísimo. Y bueno, han presentado ya el menú ya de la temporada, de esta temporada de primavera-verano en su restaurante. Ha invitado para ello a los medios para que también lo demos a conocer a todo el mundo. Bueno, pues hemos estado encantados porque todo, bueno, ya nos gustaba la comida aquí que hacen ellos con sus hornos y sus carnes tan buenísimas. Pero bueno, nos ha ampliado un poquito más toda esta noticia. Vamos a verlo. Thank you.
8 de Banús es un sitio gastronómico emblemático aquí en esta ciudad. Para ello también Luna puede dar fe de ello, porque ella que lleva turismo también y habla tan genial, que lo vemos también muy con las comunicaciones, informando, va a todos los sitios, y eso es muy importante para dar esa imagen, ¿no?, de que esta unión entre empresarios, como son ellos, y también representación de aquí del ayuntamiento, que hay esa unión, ¿no? Por supuesto. Lo primero que hice cuando tomé posesión del cargo fue visitar todos los hoteles, todos los campos de golf y demás, y pedir y algunos restaurantes, por supuesto, también, y pedir a los empresarios que tenemos que ir de la mano. Lo mejor para la ciudad es de la mano de los empresarios. Y bueno, y lo estamos consiguiendo, porque la verdad que hay una colaboración mutua por la parte del ayuntamiento, delegación de turismo, y por la parte del mundo empresarial. Y aquí tenemos un ejemplo, Gaucho de Puerto Banús, que bueno, estamos colaborando conjuntamente. Ellos están viniendo con nosotros a las ferias de turismo, como ha sido Fitur y demás, como sponsor, como ayudando a la ciudad, y hoy estamos aquí la presentación de la carta de Gaucho Puerto Banús. Claro, aquí ya les presento la temporada primavera-verano, y yo me recuerdo los comienzos de ellos, que fueron tan bonitos, con todos esos proyectos, todas esas ilusiones, como ellos lo han vivido con todo el corazón, y lo han hecho con el cariño, no con la expectativa de ganar dinero, que también es muy importante, pero me consta, porque los conozco, que lo han hecho con todo el amor, da un buen servicio, ¿no?, que es la filosofía. Hola, Elenita, ¿cómo estás? Ante todo, gracias a todos nuestros proveedores. Gracias a mi esposa y al señor Miguel Luna, que están aquí con nosotros. El ayuntamiento siempre nos apoya en todo, eso es algo muy importante. En cada evento que nosotros presentamos siempre está el ayuntamiento presente. Y todos los medios de comunicación, también agradecerte a ti y a todo el resto de los medios que tenemos. Tú siempre estás con nosotros. Eso lo tengo que decir, y siempre, ya eres de la familia. Yo imaginaba, Noelia, somos vecinos además, ¿eh? No sé si cuando montaste todo este proyecto tú pensabas que ibas a tener todos estos veranos, las colas que has tenido el verano pasado, que había cola para sentarse en el restaurante. No, la verdad que no, estamos muy orgullosos, pero siempre decimos, no es llegar sino mantenerse, hay que estar siempre renovándose, haciendo cosas nuevas, siempre haciendo este tipo de eventos, todo, ¿sabe?, para tener una continuidad, no es solamente, ¿no?, porque... todo el mundo, cuando estás de moda, es fácil captar clientes. Bueno, nosotros nos esforzamos año a año para que siempre tengamos algo nuevo, algo que la gente quiera ver. Una constante. Teniendo una mujer como tiene, lo tienes muy fácil, porque la imagen del gaucho es Noelia, la diseñada. La verdad es que sí, siempre queremos estar en constante renovación, y la prueba está acá, que vamos a incorporar nuevos platos. Quiero saber, porque esto tiene muy buena pinta. ¿Te gustan los mariscos, Miguel? A mí me gusta el marisco y el pescado. Yo soy de carne y pescado. Yo también soy de carne y pescado, y por eso Bueno, por ejemplo, te puedo llegar a decir que hemos incorporado pulpos, hemos incorporado tartar de atún, torre de salmón, tartar de salmón. Hemos incorporado también risotto con bogavante o también un papardelle con bogavante, que son, si tuvieses qué rico que son, la gente se va maravillada. La idea es que estamos en un punto muy internacional y estamos enfrente del puerto. Y yo agarré en un momento de viste esos pocos momentos que tenemos los hombres de pensar, y dije, no puede ser realmente que estemos enfrente del puerto y no tengamos una mínima oferta de marisco, pero de muy buen nivel, para darle a la gente, porque por ahí viene una mesa, cuatro querrán carne y dos querrán pescado, porque es lo que pide el mar, ¿no? Y bueno, de ahí salió la idea, comenzamos a trabajarlo con las cocinas y aquí lo tenemos. Y aparte hay algunos puntos, aparte del punto halal, que con tanta visita árabe que tenemos, vamos a incorporar cortes buenísimos halal, vamos a incorporar también para vegetarianos, como empanadillas de espinaca o lasaña de espinaca, que no sabe lo rica que sale. Todo casero. Y los cortes de carne que tenemos, todos nuestros proveedores de carne se han comprometido a darnos los mejores cortes.
ya lo vemos, ya lo vemos, estamos como los notarios, damos fe, sí, ¿no? Claro. No, te lo digo, ya lo verán ahí en la filmación. Vamos a traer de Ávila, vamos a traer de Gallega, con denominaciones de orígenes, con estacionamiento de 30, 35 días que están dando el famoso corte, nuevos cortes como el Tomahawk o el Frame Rack, pero en cortes de vaca, que es lo que nos está... Es increíble cómo la gente ha respondido de una manera tremendamente positiva a la incorporación de estos nuevos cortes. ¿Un ingrediente del éxito, Humberto? Amor, amor. Yo soy apasionado. Yo me meto en la cocina y me pongo a cocinar y lo desarrollo con mi gente, lo desarrollo al plato y ellos me hacen las correcciones y sí tengo mucho apoyo de mi gente. Amor, amor y pasión. Yo por parte de la Delegación de Turismo decir que una de las cinco estrellas que le hemos denominado Marbella destino cinco estrellas, destino de calidad, lujo, excelencia, pues una de las cinco estrellas es restauración. Es dedicada exclusivamente a la restauración. Cada estrella, como bien sabemos, tiene un significado y una de ellas es exclusivamente restauración. Lugares como El Gaucho le da más brillo a la ciudad, como tantísimos restaurantes muy buenos que hay. El lugar es un lugar especial porque está camino de la torre de control, digamos, del puerto. Aquí, casi en la entrada de Puerto Banús, el lugar es magnífico. Los propietarios son gente maravillosa, como estamos viendo, y la verdad, y la calidad en comida, ya ni decir, ¿no? Encantado. Muchas gracias. Enhorabuena y por mucho más éxito. Gracias. Gracias a ti, Elenita, muy amable. Adoro la forma en que me miras y el modo en que a veces me rinde. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Dios rojo.
Muchas gracias. Aquí hablando de carne, que estamos encantados, pero bueno, y esa voz de Fran Camelo que está poniendo el broche de oro a esta jornada gastronómica que se presentan en El Gaucho. Realmente, si hay un evento, no puede faltar nuestro querido Fran Camelo. Incluso en Madrid ya te hemos visto hablar con Luna, es verdad que fue muy bonito, estábamos recordando, viéndote hablar con él, que estabas en todos los buenos momentos de Marbella y lo que se presenta en Marbella en cualquier otra ciudad. ¿Qué tal, Fran? Pues muy bien, con carne, como tú dices, con carne por aquí. Pues muy bien, la verdad es que hoy estamos en El Gaucho, la otra estuvimos en Madrid también, la verdad es que fue una fiesta muy bonita la que tuvimos allí en Fitur. Hoy estamos aquí en El Gaucho también porque es gente muy buena, es gente que tiene un restaurante precioso, porque sobre todo la carne que tiene es una carne bueno, fabulosa. De verdad que os digo que yo cada vez que la pruebo me tiro con los trocitos un montón en la boca, porque es que hay que saborear este tipo de carne, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí en Puerto Banús, en un sitio que fíjate qué día nos está haciendo. Me dice que en Madrid está un poquito nublado, pero aquí en Marbella nunca está nublado, ¿no? Entonces venimos a los sitios maravillosos que tenemos en Marbella, porque tenemos muchos. No solo para la gente de aquí, sino para toda la gente que viene de fuera. Vénganse a Puerto Banús, vénganse a Marbella, vénganse a San Pedro, porque tenemos una zona de España de las más bonitas que hay en el mundo entero. Sí, que es verdad. Bueno, Fran, ¿cómo se presenta la temporada para ti? Me refiero a lo que es lo profesional, la parte profesional de cantar, tus negocios también tan bonito en Puerto Banús y el de Marbella también. ¿Y cómo se presenta la temática, ¿no?, para esta temporada? Pues mira, lo primero te voy a contar que tengo muchas ganas de montar una de las peluquerías aquí en Marbella, que yo no creo que tú ya tardemos mucho en montarla. Pero bueno, los negocios, ya sabes que unos vienen y otros van y así, ¿no? Pero no me quejo porque gracias a Dios estoy bien. Y luego el tema de música, pues bueno, cantando mucho, porque ahora viene la temporada fuerte y es cuando activamos los conciertos y todo esto. O sea que muy bien, muy contento. Bueno, pues estaré encantada de visitar la nueva peluquería de Raquel, que tengo muy buenos recuerdos de cómo me cambiaron el look allí en Madrid. Y estaba yo buenísimo presentando a Gifitur. Yo sé que te puso muy guapa mi Raquelita y la echamos de menos y la mandamos un abrazo fuerte y un beso muy fuerte. Un amor. Ti. Bueno, nos vamos a ver ahora ya que empieza la temporada, me imagino mucho más que este invierno, que no hemos visto más bien poco, pero claro, espero verte todos los días ahora ya, ¿eh? Claro, claro, ya sabes que estamos por aquí, así que no me podéis faltar. Claro que no, cuenta con nosotros. Un saludo muy grande. Te queremos. Chao. Una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos, que tenemos muchos temas aún, así que no lo perdáis. El restaurante Ginza de San Pedro les ofrece una excelente cocina asiática y japonesa, con una gran selección de entradas, ensaladas, platos calientes como el pollo al curry amarillo con verduras o con ternera, rollito vietnamita y nuestro menú especial al mediodía, además de nuestra carta de sushi, cariñosamente elaborados y deliciosos postres. Visítenos en la avenida Luis Braille número 10, San Pedro Alcántara, frente al Boulevard. Teléfono 951-3561-31. Disponemos de una bonita terraza, salones y servicio a domicilio. Calua, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella, para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest número 8. Teléfono 952-927495.
¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952-78-35-27. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurobén. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 0059. Bueno, por una exquisita comida en buena compañía y además el broche de oro de Fran Camelo, ¿para qué queremos más? Realmente estamos aquí en un paraíso y disfrutamos muchísimo. La verdad es que todo es una reflexión, ¿no?, para la vida, ¿no?, que hay que mirar siempre la parte positiva. Hace poco he leído una frase que, bueno, pues hablaba, por ejemplo, de cómo podemos ver las cosas negativas o cómo poderlas ver positivamente, ¿no? Y una de ellas es, hablaba de la rosa, que me decía, oh, que cuánta espina tiene la rosa, ¿no? Pues tenemos que ver la flota bonita, ¿no?, que da esas espinas, ¿no? Vemos el resultado, ¿no?, de la belleza de la rosa, en vez de ver la parte negativa de la espina. Y es que muchas veces solemos ver las cosas, un mensaje por ahí también hay de las dos manzanas, ¿no? ¿Habéis visto qué curioso? Es algo, ¿no?, que te hace reflexionar, ¿no? Y hay muchas cosas en la vida para reflexionar, como esas dos manzanas que tenía la niña y su madre le dice, dame una manzana. Y la niña reacciona mordiendo una manzana y mordiendo la otra. Su madre se quedó totalmente atónita cuando vio eso. Y entonces la niña le respondió, dice, toma esta que es la más dulce.
Fijaros, ¿no? Porque a lo mejor podríamos ver, bueno, qué egoísmo la niña, ¿no? Primero muerde ella las dos, ¿no? De esa manera negativa, ¿no? Pues fijaros cómo hay que reflexionar acerca de todas las cosas que nos pasen en la vida, porque todo tiene su porqué y todo tiene su algo, ¿no? Entonces, si nos queremos enfrentar a todo, cualquier cosita que nos moleste, pues qué vida más triste, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver todo lo que nos diga y todas las cosas y tal, aunque nos moleste en un principio, reflexionamos y vamos a sacarle siempre la parte positiva a todo. ¿Qué os parece? Bueno, pues venga, esta reflexión para esta semana. Vamos ahora con otro tema. Dicho esto, vamos a un tema muy bonito, porque yo, que soy andaluza, y soy muy flamenca y a mí me encanta. Ahora, cuando viene ya también la fiesta, pues nada, una cosa para cada momento, y son el desfile de la moda flamenca que nos presenta esta cordobesa con todo el arte del mundo y que vamos a ver ahora mismo. Grupo Algorjarín da la bienvenida a la primavera y lo hace a lo grande. Pues bueno, en este día se dan cita a muchos invitados por esta gran familia, y que estamos aquí con todas las flores abiertas ya, que nos anuncia esta llegada tan bonita, y que Agrojardín pues el número uno, ya decimos, en jardinería y en todo. Hablamos con Victoria Huerta, que ya nos va a hablar en qué va a consistir esta jornada y bueno, qué es lo que vamos a ver. Buenas tardes, Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio es un evento para disfrutar de todo el colorido de la primavera con todos nuestros clientes y sobre todo que puedan ver la cantidad de posibilidades que ofrecemos para los jardines, para las casas. Y bueno, en realidad es mostrar la alegría de la primavera y el colorido. ¿En qué va a consistir el evento? Pues vamos a tener un cóctel, vamos a disfrutar de una música y vamos a echar un rato con todos nuestros clientes, y a continuación va a haber un pase de modelo de la diseñadora cordobesa Juana Martín. ¿Y por qué Juana Martín? Porque tiene una colección tan maravillosa de trajes de flamenca con ese color que va tan bien con la primavera, que hemos visto que es fantástico coordinar las dos cosas, ¿no? La primavera, la naturaleza con la moda. Y gracias a ella, que ha cedido a venir, vamos a intentar pues disfrutar la tarde con ella y con todos nuestros clientes. Si pensamos en moda flamenca, un traje de gitana, nos recuerda también una flor abierta, esos volantes, ¿verdad? Hay flores muy parecidas, como la gitanilla, muchas flores que nos recuerdan un traje de gitana, ¿no? Hombre, por supuesto, la primavera es la estación de las flores, donde todo está floreciendo, en Andalucía sobre todo, y bueno, el traje de flamenca es de Andalucía, o sea que qué fenomenal. Todo en acción, todo puesto en escena, y vamos, no nos vamos a perder detalle, Victoria, no nos vamos a perder detalle de este desfile con pasarela, que ya tenéis la alfombra puesta y todo preparado para ello. Enhorabuena. Muchísimas gracias, muchas gracias por venir. Gracias.
Morelli, nuestro querido amigo, una persona muy especial para nosotros y para esta casa, porque su casa, bueno, que ya lo conocemos, está todo decorada casi de agrojardín. Toda la planta que tenga mía tiene, viene de aquí, toda. Y yo compro aquí da 10 y 15 años, no lo sé. Toda la planta que tengo en mi Villa Tiberio está aquí, tengo comprado de aquí, que a mí me encanta. ¿Dónde estás viviendo la primavera Villa Tiberio? Me imagino que estará todo para hacer un reportaje de las flores que tiene. Te digo, he comprado, da cuando soy, si yo soy regresado de mis vacaciones a mes de febrero, he comprado ahora casi 150 o 200 plantas de flores. Que lo, de primavera. ¿Cuáles son tus preferidas, Sandro? La mi preferida, bougainvillea. La bougainvillea è l'anima di Dio, l'anima di Dio. Non può dire. Per me la bougainvillea è la planta più bonita che esiste nel mondo. Sandro, adelántanos quando vas a tenere il tuo prossimo evento, eso es tan bonito che tu haces. L'11 di giugno, per il niño che tiene cáncer a Londra, tu lo sai, con mucha personalità quiere venire, io spero di essere dar más dinero che io cada año sempre do a los niños que tiene cáncer, lo sai. Siempre, Sandro Morelli. Yo te espero ahí, tú, como siempre, ¿no? Gracias, okay, gracias. Okay, okay. Thank you.
Juana Martínez, qué bonito, qué colección más bonita. ¿Habéis visto los predominios blanco, negro, el amarillo? Bueno, son colores que a mí me encantan, el blanco y negro, pues fijaros, este es un clásico también, ¿no? Así que nos vale para todo, y luego posibilidades de reciclarlo. Bueno, qué bonito, enhorabuena Agrojardín por este desfile tan bonito y con un catering alabardero también espectacular. Aunque eso sí, hacía un poquito de frío, pero bueno, con la música y esto de la guitarra y este ambiente nos animamos seguro, precioso la puesta en escena. Vamos ahora con otro tema, ya sabéis que ha salido también en televisiones nacionales e internacionales también, Cocinando a Cuatro Manos. Bueno, pues esto fue una iniciativa que es el anfitrión de todo eso, ¿quién es? Dani García. Pues sí, por cuarta vez, la cuarta jornada de Cocinando a Cuatro Manos, y que ha traído pues a todos los chefs reconocidos, estrella Michelin. Una gran lista, porque son como 16, bueno, muchísimo. Pues yo he estado en el corazón de la cocina, de ahí de Puente del Romano, y que han estado cocinando. El invitado de este año era Ferran Adrián, que él no ha hecho nada, no ha cocinado nada, él ha estado de invitado, qué bien, qué lujo. Y bueno, por supuesto, tenemos que decir que todo esto también se ha llevado como homenaje a, bueno, al que ha fundado el Imperio Sushi, que es nada más que Nobu. Así que, bueno, fijaros qué lista de toda la lista que tengo aquí de los grandes che. Y luego también en los últimos días vinieron los de Toche, los televisivos, los que son más televisivos. Bueno, nos han cantado también. También tenemos que decir que es verdad que en la cocina, pues la cocina fusión, pues se entremezcla, ¿no? Lo que son los sabores y la innovación de las cosas, porque ¿quién se podría imaginar que con un erizo se podía hacer un postre? Bueno, pues para ellos son los profesionales. Y también hemos entrevistado a Roncedo, que es, ya sabéis, que sale ahora con los cruceros de Pullman Tour y tan simpático que es y tan agradable. Bueno, me ha encantado, la verdad es que esta edición, como las anteriores, fenomenal. Les damos la enhorabuena a esta iniciativa, Puente Romano, y a todo, bueno, el director, hemos hablado, bueno, he hecho un montón de entrevistas, que he entrevistado incluso a los proveedores, como es Eladio, colaboradores como es Sofiprín, ¿quién más? Bueno, seguro que se me olvida alguno, pero he intentado recopilar pues todo lo que he podido, ¿no? Dentro de las posibilidades también que nos dejaban dentro del horario, porque también sabéis que esta jornada también tenían los clientes que tenían que atender, y que bueno, pues nosotros hemos estado encantadas. Así que ahí tenemos un resumen de los mejores momentos de Cocinando a Cuatro Manos en Puerto Banús, Marbella. Hoy es Nobu el que cocina y va a ser el protagonista de esta jornada, que vamos ahora a entrevistar a los grandes chefs, algunos de ellos podremos entrevistar seguro, y vamos a continuar ahora en el fotocall haciendo muchas fotos en esta jornada gastronómica Cocinando a Cuatro Manos, el segundo día ya que nos encontramos aquí. Así que en esta cuarta edición vamos a conocer los ingredientes, esta receta, los ingredientes para el éxito de estos grandes chefs. Bueno, aquí tenemos un andaluz con toda la grasa y el salero del mundo, es Paco Morales, de Cordobés, su restaurante Nur, y que es nueva estrella Michelin. Bueno, estamos encantados de saludarte, Paco, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo se siente uno cocinando aquí con todas las estrellas? ¿Cómo definirías este momento? Bueno, la verdad que nosotros estamos metidos en esta vorágine, es como normal, ¿no? Y no somos conscientes de lo que es, ¿no? Hacer un tributo a Nobu, ¿no? Que es uno de los cocineros a nivel Japón y peruano de lo más conocido del mundo, ¿no? Que Dani haya hecho ese tributo y no haya invitado a muchos amigos suyos, ¿no? Yo creo que es un lujo, ¿no? Y un privilegio, ¿no? Poder estar aquí. El imperio de los sushi, ¿no? Sí. ¿Crees que aquí en Andalucía estamos acostumbrados a comer? Bueno, estamos acostumbrados a otro tipo de comida, ¿no? Recuerdo que cuando los monjes fueron a Japón, ¿no? Y con portugueses y andaluces, se llama lo que es la tempura, ¿no? Que se conoce ahora mundialmente, ¿no? Por la cocina japonesa, ¿no? Pero el origen es nuestro, ¿no? Y lo llevamos para allá, ¿no? Bueno, yo creo que cada cultura y cada cocina tiene su idiosincrasia, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? De cada sitio, ¿no? Bueno, en Andalucía cada vez se está abriendo todo un poco más, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos, ¿no? De que la gente tenga la mente más abierta cada vez más, gastronómicamente hablando. Pero, Paco, ¿cuál han sido la clave de tu éxito con tu estrella Michelin? Que diríamos que serían los ingredientes para conseguir una estrella Michelin. Bueno, al final pasión, entrega, mucho trabajo, trabajo que nunca se ve, y mucha dedicación, mucho esfuerzo, ¿no? Y sobre todo mucha empatía, ¿no? Con tu equipo, con el cliente, y bueno, y trabajar muy duro, ¿no? Al final es un tema de trabajar muy muy duro, ¿no? Para poder llegar a la excelencia, ¿no? O al menos intentarlo, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ese es nuestro camino. Creo que tengo un poquito
poquito lo que estáis haciendo dentro, que tengo mucha curiosidad. Bueno, la verdad que dentro estamos ultimando detalles para que los 90 clientes que vienen esta noche se vean satisfechos y con la expectativa colmada, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco nerviosos todos. Los ingredientes que tenéis. Bueno, hay mucho, ¿no? No hay mucho caviar, hay mucho atún, hay mucho tartar, muchos tartares, lo que es el nobu de atún, también mucho caviar. Y bueno, nosotros tenemos una berenjena con comino, hemos hecho un ceviche andalusí en honor a él, con unas cañadillas cocidas, ¿no? Algo muy andaluz, ¿no? Sí, verdad. Está encantado, ¿no? Sí, exacto, muy, muy contentos. ¿Habías comido en alguno de sus restaurantes? Sí, creo que tiene 30, ¿no? Sí, en Londres, estuve, exacto, estuve una vez. Sí, no, bien, muy bien, la verdad que es un icono, ¿no? De la cocina mundial, Nobu. Felicidades y muchas gracias por atendernos. Bien, vale, un saludo. Paco Roncedo, que este año es la segunda vez que lo entrevisto, la primera vez ahí en Madrid, en Fitur, ahí en la empresa está tan bonita de Pullman Tour de los cruceros y que lo vemos mucho en todos los anuncios televisivos, pero hoy aquí, ¿no? Cocinando a cuatro manos. Hombre, no podíamos faltar aquí con Dani, al que hay que agradecerle en todo momento todo esto que hace para juntarnos y bueno, al final la excusa de que venga Nobu es para juntarnos a todos, ¿no? Sí, hombre. Sí, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un gran conocimiento de la cocina de Nobu porque hemos ido muchas veces a su restaurante y siempre nos ha parecido un chef magnífico. Y bueno, hemos intentado hacer cada uno nuestra propia versión de alguno de sus platos. Yo he hecho una gyoza de tinta de calamar donde he querido aunar un poco la tradición del guiso de los calamares en su tinta de toda la vida con una gyoza. Y la verdad es que es un plato divertido, sabroso y bueno, que va muy a la línea de todo lo que han hecho los colegas. ¿Cuál ha sido tu plato más osado? ¿No? El que tú dices, he sido muy osado con este plato. Bueno, yo creo que la paella de aceite de oliva que hicimos es muy osado porque al final hemos cambiado el arroz y un plato muy tradicional como la paella al que la hemos cocinado, que sabe a una paella tradicional de toda la vida, pero donde no hay granos de arroz y es todo aceite de oliva. Quizás ese haya sido el más osado, pero también es un plato que ha gustado mucho. Cuéntanos un poquito también de tu vida profesional, ¿no? Este año con los cruceros, si tenías alguna novedad, algún proyecto para contarnos nuevo. Bueno, no, seguimos en los proyectos, lo que pasa es que como año tras año pues vamos cambiando, vamos intentando evolucionarlos, mejorarlos, estamos ahora preparando todo lo que va a ser Sublimotion el próximo temporada, que empieza en junio, los cambios de carta en el restaurante, Pullman Tour con los cambios de carta y todos los cruceros, y bueno, la verdad es que tenemos una vida bastante, bastante ajetreada. ¿Y tu receta para el éxito, cómo lo estás teniendo tú? Pues la de todos los colegas, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Pero también dejando un ratito para ti, para tus amigos, tu familia, para dedicárselo, para realmente desconectar de vez en cuando, que creo que eso hace que te limpie la cabeza y que puedas trabajar con más eficiencia. Muchísimas gracias. No, hombre, a ti, gracias. Sí, seguimos. Al ver a Adrià, que nos complace conocerlo en persona, poderlo hoy entrevistar y bueno, estamos aprendiendo mucho en esta jornada, ya en esta cuarta edición y ya para nosotros ya, bueno, vamos avanzando con estos grandes profesionales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí, por tercera vez. ¿Cómo se está viviendo esta jornada con todas tantas estrellas Michelin, con este gran artista, el Imperio de los Sushi? ¿Cómo se vive esta jornada? Bueno, nosotros dejamos el ego en la puerta y somos grandes amigos, entonces hay una gran camaradería, una gran amistad por parte de todos y es como un día de vacaciones para nosotros, es como ir a Disneylandia, al poder estar todos juntos, dejando los teléfonos a un lado, el negocio y centrarnos aquí en cocinar, que es lo que nos gusta. ¿Cuál es el plato que estás preparando? Bueno, a mí me gusta arriesgar, entonces el año pasado ya lo hice, me salió bien, vamos a ver si este año me sale. Y vamos a hacer ni más ni menos que un postre con erizos. Puede parecer raro, pero el erizo es muy dulce y entonces lo vamos a acompañar con un consomé de melón caramelizado, que digamos que prolonga con el azúcar al erizo y acompañado de un granizado de sake. En la prueba hemos hecho 22 para probarlos todo el grupo y ha gustado mucho, con lo cual estoy tranquilo ya. Pero hay que ser valiente y hay que arriesgarse, ¿no? Homenajeamos a un cocinero japonés, con lo cual pues erizo, sake, yuzu, miso son los componentes o ingredientes que lleva el plato. ¿Tiene que haber
duda que sois unos grandes artistas y unos grandes creadores de la gastronomía en esta fusión, porque la fusión es importante. Hoy día se fusiona todo, tanto la música, la cocina, es importante, ¿no? En su caso, hablamos de Nobu, que es un japonés de origen un peruano, bueno, es un japonés peruano, con lo cual él lleva la fusión innata en sí mismo. Cambia mucho el sentirte peruano siendo japonés o japonés siendo peruano, ya que no fuerzas esa fusión, ¿no? Robuchon decía una cosa, que la fusión tiene que servir para la difusión y no la confusión. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Encantada de poder haberte entrevistado en esta ocasión, y que bueno, yo no sé cuál es vuestro ingrediente para el éxito, pero igual me quiere decir uno de ellos. Yo creo que la humildad. No encuentro mejor ingrediente que ese. Muchísimas gracias por atenderme. Enhorabuena. Gracias. ¿Ya? Ah, vale, con Dani. Bueno, Dani García, que lo hemos cogido un poquito y tal, que estaba ahí, que se iba con tanto, una tarea muy grande, y organizar todo esto no es fácil. De verdad que eres un genio, Dani. ¿Cómo está yendo la jornada? Dime, esto tampoco genio, te quiero entretener mucho. Estamos bien, ¿no? Un poco de presión, ¿no? Ahora la verdad que son momentos más complicados, ¿no? O sea, porque siempre el previo a, y con ganas de que empiece y que ya empiecen a salir el primer plato, el segundo, ya vamos calentando y ya. Y ya sale todo, ¿no? Pero sí es complicado, ¿no? Somos muchos cocineros en una cocina que es grande, pero es reducida para ese tipo de eventos, se queda pequeña. Y bueno, yo espero que salga bien, porque al final, de todas maneras, son grandísimos profesionales y todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Tú comentaste ayer que habías ido a los restaurantes de La Comé, que lo has seguido, bueno, donde has estado, se ha ido allí, ¿no? ¿Cuál es el plato, por ejemplo, que te ha gustado más? Bueno, a mí me encanta de Nobu, por ejemplo, el New Style Sashimi, me gustan todos, los de ostra, gamba, atún, o sea, salmón. Sí, bueno, evidentemente, ¿no? Pero también, no sé, platos como el Rock String with Spicy Cream o el Black Cod con miso, ¿no? Hay cientos de platos que realmente han cambiado el mundo, ¿no? También de la gastronomía, y que han aportado muchísimas cosas, ¿no? Yo estoy entrevistando a los grandes, che, y estoy alucinando, porque incluso me han dicho un postre con erizo, que me quedaba así. Sí, hay un prepostre de Albert que es absolutamente genial, ¿no? Que es con erizo y con sake. Y que bueno, es un prepostre que abre lo que es te abre la boca y te pone ese punto también dulce, yodado del erizo con el sake, ¿no? Está buenísimo. Además, tenemos la suerte lo hacemos cada año a mediodía, probamos el menú nosotros mismos, ¿no? Y así también podemos poner los platos en orden. Y bueno, la verdad que bien, ese año el menú, la verdad, ha sido muy bueno. O sea, hemos probado absolutamente todo y yo creo que quedará genial. Muchas gracias, Dani. Gracias a vosotros. Hoy por fin podemos saludar a Jorge Mansún, que ayer lo vimos súper atareado, atendiendo a todo el mundo, el alcalde, bueno, muchas personalidades que vinieron, del mundo también de la hostelería, y eso está muy bien, como buen director te toca. Así que buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mira, ¿cómo se está desarrollando la jornada? Tú que lo estás viendo más de cerca que nosotros. Bien, estamos encantados. Hoy es el segundo día, como saben, pero es el día principal, el evento principal, y estamos encantados. Con Nobu, ¿has tenido ocasión de...? Sí, estuve, como sabes, vamos a abrir Nobu precisamente ahí nosotros. Yo estuvimos reunidos con él una hora, hora y pico, y muy bien, un tío encantado, realmente buena gente, muy, muy simpático. Yo creo que he entrevistado a alguno de ellos hoy, que he sido muy feliz entrevistándolo. Veo que tiene una cantidad de valores y... Sí. Fíjate, es una persona que antepone muchas cosas del negocio, sobre todo, al buen servicio, al corazón, pero al corazón no como el órgano humano, sino con el corazón que hace las cosas, el sentimiento con el que hace las cosas, el agradar a la gente, el cuidar al empleado. Y son, va a sonar un poco a cliché, pero son un poco los valores que también tenemos aquí de alguna manera. Entonces, estamos haciendo muy buenas migas con él, digamos. Había una quinta edición, que ya la rueda de prensa ya no adelantaba. Mira, ya me lo han preguntado varias veces hoy, eso hay que hablar con Dani. Yo diría que sí, pero bueno, Dani tiene la última palabra aquí. Se presenta ya la Semana Santa en el Hotel Puente. Muy bien. Tenemos unas previsiones fantásticas, tenemos previsiones muy buenas. La temporada alta va a ser mucho más extensa este año y nos estamos preparando para ello. Es muy buena. Muchísimas gracias. De verdad, lo sé, genial. Gracias. Gracias.
muchas gracias. Hablamos con Doña Rocío Pimentel, porque ellos son los patrocinadores de todo este evento. Ellos han hecho posible, ¿no?, que la prensa tengamos todo a nuestro dossier bien documentado con esas estrellas Michelin, y además también los comensales tienen un libro que también lo han hecho ellos, esta gran empresa de muchos años, ¿no, Rocío? Es así, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena, un placer verte. ¿Cómo ha sido como esta colaboración? Bueno, pues es precisamente además el cuarto año que colaboramos con ellos, son clientes habituales, todo el material impreso del grupo lo hacemos nosotros, y entonces, pues bueno, siempre quiere, precisa unas jornadas tan grandes como esta, que se han convertido en la segunda jornada gastronómica más importante del mundo, pues claro que precisan de los mejores, y entre ellos, pues Ofiprim. Y está ahí en todo, ¿eh? En todo, Elena, la verdad que es que hay que moverse, si no es... o mueres, o sea, o te mueves o te mueres, esto es así. Y la verdad que nos sentimos súper orgullosos de tenerlos como clientes, de estar aquí esta noche y bueno, y de todo. ¿Te acuerdas qué cantidad de dorsal habéis hecho, qué cantidad de libros habéis hecho? Pues mira, hemos hecho 480 libros. Además, este año hemos utilizado una técnica especial que es el barniz 3D, que lo que consigue es realzar ese diseño tan bonito que hacen ellos, así que estamos, ya te digo. Ha quedado precioso, ¿eh? Es que tiene la mano, lo que sí, eso es inevitable. No, además se dejan aconsejar y eso hace que el cliente, pues al final, los productos finales queden perfectos, porque es como cuando vas a la peluquería, tú puedes tener un pelo rizado y a lo mejor tú lo quieres corto y no te queda bien, y la peluquera te aconseja y ellos se dejan aconsejar, así que estamos muy contentos. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias a ti, Elena, un placer verte. Bueno, como no podía ser de otra manera, para este gran evento, si hablamos de gastronomía y cocinando a cuatro manos, los proveedores de las frutas y verduras han sido Eladio. Y aquí estás en persona. Pues sí, la verdad que un año más hemos sido elegidos y para nosotros es un honor, Elena, un honor poder estar aquí con apoyando este evento tan importante. ¿Unos cuántos kilos de fruta y verduras habéis suministrado, bueno, para la ocasión? Hombre, yo la verdad que de memoria no sé decirte, pero mucho, 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 y sobre todo productos muy especiales, muy especiales. Estoy aquí saludando a Nobu, ¿qué le ha parecido? Para nosotros un honor, para mí un honor, grandísimo. Humilde, ¿verdad? Hombre, ya lo digo, ya lo digo. Así es, Elena. ¿Satisfecho con el evento? Muchísimo, muchísimo, y súper agradecido. Enhorabuena. Gracias, Elena, gracias, gracias. Gracias. Este es un evento en el que hay muchos grandes chefs y no lo podemos saltar a nuestro querido Simón Padilla, que bueno, ha sido el arma de Puente Romano, la cocina, muchos años, Simón, y no te pierdes una, aquí estás también apoyando. Bueno, es una noche muy especial a cuatro manos, haciendo un homenaje a Nobu, con nuestro querido colega de siempre, con Ferran Adrià, con Juan Mari Arzá, pues, con todo lo histórico, ¿no? Con todo lo histórico, y nos sentimos muy a gusto, muy cómodo con ellos y con todo lo que estamos haciendo aquí esta noche. ¿Cómo definirías a Nobu? A Nobu como, bueno, un gran profesional, un hombre muy serio, se toma la cocina como hay que tomarla, muy profesional, muy seria, muy serio, y es un crack de la cocina japonesa. ¿Cómo se organiza tanto che juntos cocinando? Tú que eres un gran che, ¿cómo se lleva todo esto? Bueno, ¿cómo se lleva en el interior de la cocina? Pues se lleva con mucha pasión, hay que ponerle mucha ilusión en lo que haces. Y bueno, Dani García, pues desde que inventó a cuatro manos, la verdad que cada vez pasa más y nos da pues esa posibilidad de conocer a grandes profesionales, de estar aquí con ellos, de charlar y de traerlos a Marbella, que es nuestra querida Marbella, que lo estamos agradeciendo mucho. Estoy entrevistando a algunos de los chefs, estrella Michelin. Bueno, algunos me han comentado alguna receta muy osada. Nunca te lo he preguntado a ti. ¿Cuál ha sido tu receta más osada? ¿Cuál ha sido tu comida, tanto en dulce o salado, la más osada que te has hecho, según tu vida? Bueno, pues mira, una receta muy osada mía, que me gusta, pues es, oye, pues unas de nuestra tierra, de aquí, de los diferentes gazpachos con diferentes productos, y también de la serranía de Ronda, pues una sopa de tomate con espárragos de por aquí, con los tomates tan buenos, son extraordinarios, con unos huevos estrellados. Hay muchas cosas de la cocina tradicional, y unas papas de cazón en amarillo también está muy rica, porque no, ¿no? Claro que sí. Y un gazpachuelo malagueño que se nota muy bien. Gracias, gracias, gracias. Bueno,
pues ya estamos llegando a los últimos minutos, pero sí quiero recordaros que es importante que luego me decís, Elena, ¿dónde lo me puedo ver? ¿Dónde puedo ver las fotos que hacéis? Pues sí, que llevamos siempre cámara y fotos para dejar este recuerdo para siempre ahí en nuestras páginas también de internet. En el Facebook podéis ver todas las fotos, están también en YouTube y en el Inmarbella, que está por internet y que hace ya tiempo que se hicieron las fotos y están puestas todas ellas. También tenemos que recordaros que nuestro espacio se puede ver en M95 Televisión, Sintonía San Pedro, canal por internet Boom Marbella, además del blog y los canales de internet. Y en radio podéis escucharnos los martes y los viernes en Radio Mediterráneo en el 94.3 de la frecuencia modulada o radiomediterráneo.es a través de internet, que eso será lo más fácil, ¿eh? Porque así desde cualquier punto podéis vernos y escucharnos. Bueno, pues ya sí que tenemos que hacer una pausa para irnos a publicidad y volvemos con otro tema que tenemos también ahí guardado. Tu nuevo centro de belleza, estética y salud se llama Nadia Beauty Social Center. Te abre sus puertas en la Milla de Oro de Marbella, en Avenida Alfonso de Joneloe, edificio Coliseum Center. Con las últimas tendencias de peinado y maquillaje, las mejores marcas, cosméticas y grandes profesionales. También electroestimulación con entrenador personal. Disfruta la primera clase gratis. Nadia es belleza y mucho más. Es tu centro social con un toque de arte único en Marbella. Llama y pide tu cita en el 951 70 85 99. Nadia, el servicio VIP al mejor precio. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurovent. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 0059. Y también como notición tenemos un nuevo restaurante que se inaugura en Puerto Banús, El Olivo, de la cadena Blue Bay. Vamos a informarnos, pero yo creo que van a tener unas pizzas y pasta divina. Pues ya tenemos un sitio para así picotear algo. Con doña Belén García, ella es responsable de marketing y también de los medios de información, que siempre nos informa siempre que hay algo. Aquí estamos nosotros, hacen una labor increíble este grupo Blue Bay, que llevamos muchos años conociéndolo y cada vez más en expansión, tanto con los hoteles como con sus restaurantes. Y hoy estamos aquí asistiendo a la nueva apertura de un nuevo concepto de gastronómicos que se llama El Olivo. Mejor ella, que es la que lo ha llevado día a día y sabe mejor todo este concepto, para conocer un poquito pues la filosofía de este grupo y lo que vamos a encontrar ahora aquí en primera línea de Puerto Banús. Belén, encantada de volverte. Igualmente, de estar con vosotros otra vez. Bueno, me ha sorprendido mucho. Fíjate que un día estaba yo pasando por aquí por Puerto Banús y veo el olivo y al nombre me impactó, porque somos andaluza, que hay muchas olivas y que bueno, el aceite. Eso es lo que pretendemos, que recuerde un poco a la esencia mediterránea, al aceite de oliva que tanto se utiliza en la cocina, tanto española como italiana. Entonces era un poco la idea, también por los tonos verdes, como veis, y de ahí surgió el nombre.
Bueno, ya vemos la decoración, que también no podía faltar esas imágenes de artistas comiendo la pasta, de películas, escenas de películas inolvidables, ¿no? Sí, porque al final la pasta es algo que a poquita gente no le gusta. Entonces, pues hemos aprovechado para ver cómo, bueno, pues esos personajes famosos del mundo del cine, de la televisión, artistas, todos comiendo pasta y decoran las paredes. Ha quedado curioso. Ahí en este sector de Puerto Banús, si hablamos de Marbella, sí, que es una ciudad muy cosmopolita, hay 120 y tantas nacionalidades diferentes, uh-huh, pero aquí quizás este concepto gusta a todo el mundo. No sé si lo habéis creado para un tipo de turismo o algún perfil de persona. No, es verdad que la cocina italiana es una cocina fácil en el sentido de que gusta a mucha gente, pero no es fácil ofrecer algo distinto a lo que ofrecen todos los italianos. Entonces nosotros nos hemos centrado, Blue Bay Gourmet siempre se centra en ofrecer cocina y gastronomía de primer nivel en entornos idílicos, que este es el cuarto restaurante, aparte de un beach club que tenemos en primera línea de Puerto Banús. Entonces pues se trata eso, de una cocina de primer nivel con, por ejemplo, destacamos que las pizzas, que son elaboradas con un proceso napolitano que lleva una fermentación muy lenta, que cuestan más trabajo, pero luego se nota en el paladar. Entonces son pequeños detalles para desmitificar la idea de que en los sitios turísticos no se come bien. Es todo lo contrario, en nuestro caso. Marbella tiene buena fama, ¿eh? Y bueno, vuestra cadena, todos, ¿no? Porque si hacemos mención a vuestro restaurante de aquí de Puerto Banús, yo he comido en ellos y, ¿qué te voy a decir? Me ha gustado, no, me ha encantado, ¿no? Y bueno, vemos también el horno, que ya desprende estos aromas, ¿no? Y en la pasta y en la pizza, ¿no? Que ya hemos visto salir alguna con muy buena pinta. Como te digo, tenemos un chef traído directamente de Nápoles y tiene, yo no sé los detalles, luego nos hablará nuestro chef, los detalles del proceso de elaboración, pero dicen que se nota mucho, ahora lo probaremos, a ver qué tal. Un poquito más de la carta, porque hay más cosas, hay más cosas. Sí, no es solo pizza y pasta, queremos poner el énfasis en la pizza y la pasta porque realmente son muy buenas, pero tenemos platos de pescado, platos de carne, con marisco, todo elaborado de una manera un poco italiana, pero el que no le guste la pizza y la pasta también puede venir al Ulivo. Bueno, ya está abierto todos los días. Sí. Efectivamente. ¿De almuerzo y cena? Sí, desde las 12 de la mañana hasta, en principio, ahora en temporada un poco más baja, a lo mejor las 12, luego a partir de Semana Santa, pues supongo que a partir de la 1, 1:30, hasta que se vaya el último cliente. Aquí, bueno, una pareja o una persona sola, quien venga, la verdad es que va a ser inolvidable, porque viendo estos barcos, los yates de lujo que anclan aquí durante todo el verano y todo el año, y bueno, y este sol, esta montura que tenéis, que está ahí, que ves las estrellas, que yo creo que ya no se puede pedir más, ¿no? No, estamos en el sitio adecuado y yo creo que también en el momento adecuado, abriendo de cara a la Semana Santa, y es un sitio también íntimo, acogedor, pero también puedes traer algún grupo. La capacidad no es muy grande, pero de eso se trata, de que sea un sitio en el que te sientas como en casa. Pues muchas gracias por atendernos, Belé. Vamos a pasar a conocer al chef, que nos hable un poquito más de todo. Claro que sí, por supuesto. Vamos a hablar con el chef, que se llama Fabio. Bueno, pues ya tenemos aquí al gran chef del Olivo, que es Fabio, que no, bueno, nosotros hemos degustado sus pizzas exquisitas en Blandway, es un gran profesional, lleva muchos años de experiencia y ahora nos va a contar el secreto de la pizza del Olivo y de su cocina. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, para contar un momento todo lo que es nuestro concepto en el restaurante El Olivo, nosotros estamos haciendo un tipo de pizza original napoletana, entonces se entiende que todos los ingredientes que usamos, como harina, producto de tomate, viene directamente de Italia, de Nápoles, y la masa es una fermentación larga de por lo menos de 3 días, de forma que nosotros tenemos un producto, una pizza mucho más liviana, mucho más sabrosa, con un borde un poquito más alto, pero estamos dando una pizza original como se hace en Nápoles. Esto es nuestro secreto de la pizza. En concreto, el nuestro restaurante lo hemos creado con un concepto de dar un producto original, cioè receta originale, proprio tradizionale della cucina italiana, con prodotto specifico, original, con gran qualità. Entonces estamos dando un prodotto, en nuestro restaurante nuevo del Olivo, della compagnia Blue Bay, un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro concetto di questo ristorante. Tenemos profesionales in pizzeria e en la cocina, que damos la posibilidad al cliente de tener esta oportunidad de probar una cocina veramente original, italiana y con un sabor veramente característico de nuestra cocina. Ampliamos nuestra cocina también poniendo
unos platos que son internacionales, entonces variamos también el abanico, hay también otro tipo de cocina, pero nuestro punto fuerte es una cocina original italiana con básico que son de verdad de calidad que viene directamente de Italia. Esto es nuestro concepto. Sí, bueno, además la pizza da mucho juego, porque se puede preparar de cuántas maneras se puede preparar. De muchísimas maneras, pero claro, nosotros intentamos tener una tradicionalidad dentro de nuestro abanico de pizza. Intentamos dar de verdad al conocimiento a los clientes de probar la verdadera pizza italiana, cosa que muchas veces esto falta en alguna parte. Y que cada maestro tiene su librito. Bueno, además, la carta está completa con muchos otros más platos. ¿Querías destacar alguno de los platos de la carta? Sí, bueno, tenemos una, por ejemplo, hacemos una paletilla de cordero que viene glaseada, o sea, una paletilla de cordero lechal a baja temperatura, con una cocción muy larga, y después la glaseamos con un tipo de salsa de aromatizada con ajo, finas hierbas y glaseada con soca. Es una cosa un poquito más, sí, una delicia al paladar. Destacamos también todo el nuestro tipo de pescado fresco de mar. Tenemos lubina de mar, tenemos corvina, tenemos dentón, todo producto fresco que viene también de la lonca aquí de Marbella. Pues muchísimas gracias, Fabio, estamos encantados de estar aquí. Igualmente. Y vamos a probar ahora tus pizzas, ¿no? Claro, claro, seguramente que sí. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, también he dejado el broche de oro esta semana para algo que me ha encantado. Y es un desfile que un año más organiza la Hermandad de Rocío en Marbella y que se hace, bueno, pues un desfile flamenco, y esto va también a beneficio de Cáritas. Y fue precioso el desfile con varios diseñadores y tiendas de moda como es Pepita Cardeña en San Pedro de Alcántara y Ana Mari de Flor de Canela, que la adoro además. Tienen unos trajes, bueno, de verdad que son espectaculares. Así que ya tenéis en Marbella pues este referente de Flor de Canela y en San Pedro, que ya es su mega conocida, Pepita Cardeña con sus trajes de flamenca tan bonitos, y ahora también con la mantilla, que también pone ella la mantilla, las tiene cosas muy bonitas. Y que bueno, pues vamos a ver un resumen. Estuvimos ahí grabando varias horas, entonces tenemos mucho desfile, porque lo hemos grabado entero, lo hemos grabado completo. Así que tenemos que deciros que para no cansar, para que haya para todos los gustos y que sea un programa ameno, variado, pues vamos a ir dejando los desfiles poco a poco, o sea que lo vamos a ir dosificando para que en otra semana, y según se vaya también aproximando la feria, pues vaya a tener también desfiles de flamenca y también de niños. Hubo uno de niños precioso con ropa infantil muy bonito, bueno, que desfilaban, que eran para comérselos todos, la verdad es que precioso. Bueno, pues si estáis viendo este reportaje, no penséis, ay, no he puesto el mío, ay, no me he visto, ay, bueno, no os preocupéis, porque de verdad lo vamos a ir poniendo. Cada semana vamos a ir poniendo, bueno, en Semana Santa tendremos especial Semana Santa, pero también pondremos también algo de relacionado con nuestro programa y nuestro día a día, porque claro, aunque sea Semana Santa, pero ya sabéis que inauguran cosas, o sea que vamos a tener también variedad para no cansar, y que bueno, pues ya empezamos también a abrir la temporada y queremos estar huellas, ragaideantes y tal, pues también abren centros de belleza, cosas muy bonitas, y que bueno, iremos contando. Pues dejo ahora con el resumen de la moda flamenca de la Hermandad de Rocío, y que vamos a ver este pequeño resumen, aunque de verdad que vamos cada semana a ampliarlo completo para que os veáis todo. ¿Cuánto tiempo sin saber nada de ti? ¿Cuántos deseos? ¿Cuántos recuerdos se acumularon en mi alma y yo sin ti? ¿Cuánta distancia había entre nosotros dos, estando tan cerquita el uno del otro? Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No digamos nada, vamos a perderlo. Lo más importante, estás a mi lado. Tú no te imaginas lo que estoy viviendo.
Y así ha llegado el momento de despedirnos, nos tenemos que ir marchando porque, bueno, yo quiero también felicitar, aunque ya lo hemos puesto en la tele, pero quiero también dar un abrazo y un saludo a esta gran familia de Pedro López Marto, que fue homenajeado hace muy poquito poniéndole una calle con su nombre, Pedro López Marto, y que se encuentra en San Pedro de Alcántara, muy cerca del centro de Aspandén. Así que, bueno, pues le doy la enhorabuena a esta familia encantadora. Yo especialmente a mi querida Elena, bueno, por supuesto a toda tu familia, Elena, y que me alegró mucho estar ahí con vosotros en esos momentos tan emotivos. Y ya está a la calle, así que ya podéis verla cada vez que vas ahí, Pedro López Marto, un gran empresario, y que su familia pues continúa con el negocio de la pintura, los pioneros, en sus diferentes tiendas. Un beso muy grande y así nos despedimos. Hasta la próxima semana, que seáis muy felices y que hagáis reflexión acerca de lo que he dicho, de las cosas que muchas veces nos molestan y tal. Vamos a reflexionar, que seguramente tiene una parte positiva que sacarle, aunque a veces es difícil verla, ¿verdad? Pero bueno, hacemos esta reflexión y ya, así que nos despedimos hasta la próxima semana. Que seáis muy felices y que disfrutéis de todo lo que podáis. Y bueno, un beso, hasta la próxima.
siempre en ella nos iría. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, nos iría. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.